Estamos en un nuevo gameplay, vamos a avanzar. Buena, jefe. Ahora, hijo, déjala abierta. Oye, ¿todo bien, amigo? Wow, sí, colega. ¿No sirve tu teléfono? ¿Te he enviado mensajes? Sí, he estado ocupado. Sí, entiendes, ¿no? Eso, hijo. Toma asiento. ¿Y ahora qué? Hunter, hijo. Aquí te tenemos en muy alta estima. Gracias. Siento que todo va bien. Me estoy adaptando en el equipo. Pensamos que es momento de que salgas en préstamo. ¿Qué? ¿Cómo? Pensé que estaba haciéndolo bien para el equipo. Oye, has estado jugando bien, pero con lo que hemos gastado, tus posibilidades serán limitadas. Ahora he recibido ofertas de 3 clubes. Jugarás partidos. Esta es una gran oportunidad para que adquieras experiencia. Qué cerdos estos malditos. Norwich City. Newcastle. Y el Aston Villa. Por cual ninguno de esos. Vamos a irnos con el Newcastle, ni modo. Escucha, todos pensamos que tienes un gran potencial. Pero ahora necesito que juegues cada semana. Salir en préstamo servirá para formarte. La oficina organizará el transporte y alojamiento. El señor Agostino te estará esperando la próxima semana en el campo. Alex. Ve a forjarte un nombre. Hasta ahí llegó el teléfono. ¿Esto qué es? Me mandaron a la segunda división. Qué cerdos más perros. A ver qué me van a poner a hacer entonces, después de esta notición. Hasta ahí llevo el teléfono. Creí que tal vez tendrías hambre. Gracias. Estas maletas aún resisten aunque estén viejas. Las usé en la mudanza. ¿Cuántos tenía? 3 o 4. Nunca me hizo el cuarto de juego, papá. Bueno, no siempre se obtiene todo en la vida, ¿o sí? Es que me están soltando, ¿entiende? Bueno, sí, pero te vas en préstamo. David Beckham fue a préstamo. Así fue como mejoró. Vamos. Come. Bueno, y un préstamo es un préstamo, ni modo. Oye, Hunter, ¿tu mamá sigue manejando aquel vejestorio?
Danny Williams, no has cambiado mucho. Oh, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Es un juego, amigo. Por los viejos tiempos. Oye, bienvenido al paraíso del fútbol. Oye, sé que no es la Premier League, pero sigue siendo fútbol profesional, ¿ok? En serio, amigo. Hay buenos jugadores, unos muy rudos, grandes clubes. De hecho, mi juego ha mejorado desde que vine aquí, la verdad. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Estoy buscando al señor Agostino. ¿Qué? ¡Dino! Oye, Dino. Me encontré a un intento de futbolista vagando por los pasillos. Alex Hunter, bienvenido. Bienvenido. Señor Agostino. Dino solamente. ¿El señor Williams te está cuidando bien? Sí, somos viejos amigos. Sí, Daniel mencionó que estuvieron juntos en la academia. Sí. La química en el campo es de máxima importancia. En serio, lo es todo. Me da gusto que sean tan cercanos. Tal vez pueda ayudar a unir al resto de la escuadra. Es contagioso. Está bien. Sí. Alex, tenemos un problema. Nuestros movimientos en el último tercio no son tan buenos. En especial frente a la portería. El señor Williams está surtiendo balones, pero al final no hay remates. Creo que ustedes dos juntos al frente le darán al equipo rival muchos problemas, ¿no? Listo para dar el 100%. El 110%. ¿Por qué no el 146%? Ok, escucha, fue un empate duro en la tercera ronda de la Copa de Liga y hay posibilidad de subir en la tabla. Sé muy bien que juntos podemos hacer grandes cosas. Tú eres el arquitecto de tu destino, Alex. Aquí hay muchas oportunidades para ti. Si quieres, pregúntale a Williams. Si en la semana no juegas bien, deberás entrenar duro en la siguiente para recuperar el puesto. Está bien. ¿Capiche? Capiche. Hermoso. Maravilloso, maravilloso. Oye, me tengo que ir, Alex. Te conseguimos un lugar para quedarte. Es pequeño, pero muy cómodo. Me tengo que ir. Voy a verme con el jefe, ¿ok? Te veo mañana en el entrenamiento. Ven, te enseñaré el lugar. Bueno, la cama está bonita. Newcastle va en primer lugar aparentemente después de 7 juegos. Vamos con la jugada de Pizarrón. Aquí es donde pierdo mucho. Pero esta cochinada me cuesta. Caballeros, hola. Hoy entrenamos tan duro como cualquier otro día. Compromiso, pasión. Eso es lo que quiero ver. Hoy nos concentraremos en el posicionamiento de nuestras jugadas de pizarrón. Han estado un poco desordenadas, ¿no? Me toca penaltis. Apuntar y tirar. Bota la botellita. Fue cuña, casi lo boto. No, hombre, es que asco. Un puña, aquí es donde estoy jodido. No sé cómo levantar la bola. Qué guava. Pegarla bien, si es tan cochino. Bueno, por lo menos llegué a los puntos necesarios. Penales avanzados, ahora voy con
Qué guava. Qué madre ese, si lo voy a fallar, pues. No, qué jeta, no entró. Este tampoco. Ah, pero qué pulso. No, hombre, no seas tan cochinito. Me falta uno. No, hombre, era más duro. Bueno, sí, no fue los cambios. No. Bueno, se acabó el tiempo de hoy. Gracias a todos. Vamos a avanzar. A ver ahora aquí. Vamos contra el Norwich, el segundo lugar. Como equipo y me siguen poniendo la misma alineación. Esa alineación no me gusta. Por favor, tengan sus tareas en mente. Todos son parte del sistema. Si uno de ustedes falla, todo el sistema se colapsa, ¿no? Alex, hoy iniciarás en la banca. Observa con mucha atención, aprende nuestro estilo de juego y prepárate para la segunda parte. Esos tres puntos los tenemos en el bolsillo, chicos. ¡Vamos, chicos! ¡Hagámoslo! Ok, recuerden la forma. No olviden la disciplina y tampoco su trabajo. ¡Forza! Ahí está, vamos. Ahí se viene la perlita, Alex Hunter, para jugar los 25 que le quedan al partido. Entra con todo para decidir. Estoy seguro que la entrada de Hunter puede revolucionar. Hacer una asistencia y ganar el partido. Y es posible que se rompa ese 0-0. Vamos a ver cuánto van. Bueno, 0-0. Con este gol, gol de Hunter. Es que esta sesión es una maravilla. Le han dado al clavo. La verdad que salió muy mal de su antiguo club, pero sin embargo, en su debut en la Championship, ya ha marcado su golito. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y ese gol que cae recién en la réplica del segundo tiempo. Hunter. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Hunter arranca el motor, sale disparado a la zona de ataque. El disparo y ha pasado cerca. Ahora se viene el córner. Le pega de cabeza. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Alex Hunter. Ahí está la pelota de cualquiera. Hay que hacer nuestro gol. Solo 20 minutos le están quedando a este partido.
Hunter lleva la pelota a zona de peligro. Imbécil. Lugar de hacer el centro. Todo termina en nada, detiene la posibilidad de ataque. Se queda con el balón, el arco está cerca. El puño más caballo, se me olvidó. El arquero se queda con ella. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no hubo... No se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Otra vez. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Puño. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en el equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico. Uy, por qué inútil. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Formidable dirección que le ha dado a la pelota. El balón se termina metiendo en el ángulo. En un partido totalmente desequilibrado en su desarrollo, este equipo, Mario, ha probado que no hay paridad, por mucho que así lo creamos. No, ni mucho menos. Es un equipo que sabe hacer las cosas, sabe cómo jugarle a los contrarios, y a la vista lo tenemos. Y con esto el marcador está... Ha pitado el árbitro. Murphy. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Se viene solo ante el arco. Le pegó un zapato. Un puño. Ojo, arquerito, que se viene el tiro de esquina. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Va con el zapatazo. Qué madre. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Lateral en ataque. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Es Hunter quien tiene la pelota. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Sí, socó! Pero hacelo, no seas tan inútil. Le pega y pasa cerca la pelota. Hunter. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? ¡Lo tiene! ¡Le puede pegar! ¡Qué pedazo de crack que sos, Hunter! Y la pelota aquí se escapa por el fondo para el tiro de esquina. Gran intervención, oportuna intervención. A jugar el fútbol con las manos. Se acerca y crea peligro. Esta pelota lleva nombre y apellido. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hace con ella? Han perdido el balón. Hunter arranca el motor. Sale disparado a la zona de ataque. Se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Líder del vestuario, líder en la cancha y el capitán se anota en la lista de goleadores. Ya era hora, es un hombre que se ha ganado este puesto. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado. Falta clara, tiro libre. No sé qué pito, pero bueno, y la cosa es que lo pito. Es Hunter que corre con la pelota. Buen disparo. ¡Qué golazo! ¡Gol!
segundo gol de Hunter. Y con esta lluvia que cae, ¿qué tal si se viene una lluvia de goles? Primer partido en la Championship y doblete. La verdad que siempre ha sido una polémica con que el jugador este, Alex, se fuera cedido y no Walker, a mí me parece. Y todo apunta a que va a ser la figura en esta segunda división inglesa. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Y decir que le pegó con la buena, Marito. Imagínate si le daba con la mala, la pinchaba. Me parece que se le cambiaron los botines, ¿no? No creo que le pegue nunca tan mal como le pegó ahora. Es Hunter quien tiene la pelota. Ley de la ventaja, siga. Va el disparo. ¡Zapatazo! Va a venir el tiro de esquina. Y con elegancia. ¡Viene y le pega! ¡Ha estado formidable el arquero! ¡Le pega! ¡Qué bonito disparo tapado! ¡Ha perdido la pelota! Ahí va Hunter avanzando con la chimbomba. ¡Muy buen balón al vacío! ¡Buen zapatazo! ¡Excelente! ¡Brillante el arquero! A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Ey, papito, se fue. Se acerca zona de ataque. Se quedó sin recursos. Le sacan el balón y se escapa. Le faltó muchísimo para hacer daño. Se termina el partido. 4-0. Y avanzamos. Alex, tu primer partido en la Championship. ¿Cómo te sentiste? Sentirme cómodo. Es muy probable que me tome un par de partidos acostumbrarme a la diferencia para entender bien todo, pero tengo grandes compañeros de equipo a mi alrededor, así que muy pronto estaré aclimatado a la liga. Alex, con solo 17 años y ya destacándose con tu primer gol en la Championship. Sí, digo, apenas podía creer cuando el balón llegó a la red. Se siente genial. Un buen pase tuyo que terminó siendo gol. ¿Qué opinas de tu asistencia? Pues el entrenador siempre nos repite esto de no ser egoístas y creo que uno puede ver eso en toda la cancha. Pases así, pues solo son el resultado de una buena estrategia de equipo. Listo, gracias. Con mucho gusto. Entonces, después de este Championship, y avanzamos. Así que bueno, vamos a ir aquí posiciones, vamos a la EFL Cup de la liga, vamos de primeros con 20 y la copa. Entonces lo dejamos hasta aquí, gente, nos toca un partido de copa para la próxima, hasta pronto.
Recuerden darle like al video para que sigamos subiendo más de estos videos.